Ustedes, bienvenidos a una emisión más de Guerrero en Vivo. Estamos transmitiendo como todas las mañanas en vivo y en directo desde nuestros estudios, los estudios de Siga Televisión en esta ciudad de Puerto Acapulco. Y el día de hoy, jueves ya 27 de noviembre de este año 2014, con buen jueves nos acompaña nuestra buena amiga, destacada periodista, Patricia Toscano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pati? Hola, mi querido José Luis, pues como está como tristón, como gris el tiempo, ¿no? El día, sí. Bueno, yo hasta me traje el periódico de ayer, imagínate nada más. Pues ya lo decíamos, ¿no? Pues da lo mismo. Sí, no, todos los días muertos, notas. Todos los días violencia, todos los días los políticos. Las burradas que dicen los políticos. Los políticos dicen muchas burradas, o sea, como que da igual, ¿no? Sí, ¿no? Podría ser el de la semana pasada, el de hace un año. Bueno, y hoy se cumplieron, ayer se cumplieron dos meses, bueno, entre 26. Ayer y hoy, ¿no? Porque sí, fue el 26, la madrugada del 27. Sí, el 26 empiezan y el 27 es cuando se los llevan, los desaparecen, en fin. Sí, etcétera. Entonces ya son dos meses de los desaparecidos, no hay nada, el presidente de la República anuncia que hoy va a haber. Hay que ser propositivos. Sí, que hay que ser propositivos y que hoy va a hacer un anuncio muy importante para combatir la violencia. Que ahora sí que les van a decir a todos los gobiernos: estos son tus policías y no hay más. ¿Y de qué han servido? Digo, ya tienen rato haciéndolo, ¿no? Bueno, en Acapulco ni policías tenemos. Así es, gracias a esa estrategia. Sí, y pues, no sé, ahora sí que ya no sé. ¿Ha salido peor el remedio que la enfermedad? O sea, ¿estamos mejor ahora sin policías que antes con policías delincuentes? Pues no sé, pero lo que sí sé y que es más triste es lo que publica este periódico… ¿Reforma? No, El Extranjero, que dice que hay más de 30 estudiantes desaparecidos. Sí, lo cita, lo pone Le Monde, un noticiario de Francia… Y lo cita Reforma en su primera plana, precisamente acerca de este caso que la televisión francesa lo registra, que son 30 jóvenes de la secundaria justo Sierra de Cocula. Y ahorita hay una versión oficial que ya salió que dice que la escuela, que no hay ninguna inasistencia. Pues ahorita que venía para acá, estaba oyendo en la radio a Carmen Aristegui. Y la verdad es de que hay declaraciones de la periodista que hizo esta nota en donde entrevistó a madres de familia, que son ahora sí que parte doliente pues de este problema, porque su hija de 15 años está desaparecida. Así es, hay una gran cantidad de desaparecidos en esa zona y especialmente en Cocula. Recordaremos también, hace algunos meses, se habría dado a conocer la información que de algunas comunidades de este municipio se habrían llevado a 17 jóvenes. La nota salió, después salieron otros tantos diarios a desmentirla, que era falso, que no era cierto, que incluso el ejército y la marina habían asistido y que no había tal desapariciones, que estaban toda la gente, no había denuncias ni nada. Se ha ido a Cocula y lo que pasa es que hay un gran miedo. Cuando llegan a preguntar, la gente está amenazada, no puede denunciar ni siquiera las desapariciones. La autoridad, el municipio en esa ocasión, el propio alcalde él fue el primero que salió a decir cuánta gente se habrían llevado. Después lo callaron, salió el procurador, salieron autoridades federales, diciendo que era falso, que era una nota totalmente tergiversada. Es que todo lo desmienten. Por eso yo le quiero dar el beneficio de la duda al presidente de la República el día de hoy, que si va a ser un anuncio, que lo sea y que lo cumplan. Sí, o sea, ya estuvo suave que los gobernantes, por eso es crimen organizado, porque está el gobierno metido, ¿sí? Los gobiernos de cualquier nivel, de cualquier partido político, que ahorita le ha tocado al PRD bailar con la más fea, ¿sí? Pues, pero están todos los partidos políticos, de una manera o de otra. Ven, Sonora, el gobernador, que es panista, se hizo una superpresa y dejó al pueblo sin agua. O sea, ya
es necesario que se acabe con tanta impunidad, porque también es un crimen dejar a un pueblo sin agua. Claro, por supuesto. O sea, no nada más necesitan matarlos, necesitan desaparecerlos. Hay muchísimas formas en las que se puede combatir. Entonces, el presidente debe ser enérgico y predicar con el ejemplo también para que haya credibilidad. Yo creo que ya los mexicanos estamos cansados, ya estamos cansados los guerrerenses de que nos digan que Guerrero es el estado más violento de la República Mexicana, que Acapulco es de lo peor, cuando era el paraíso turístico por excelencia. Sí, y estuvo bueno que las autoridades se escuden, que es un delito federal, que es un delito del fuero común, que es un, siempre encuentran salidas. Sí, o sea, ¿de qué sirve que los panistas griten y cada ratito salgan en la tele con su spot de que nosotros sí cumplimos 140 años de cárcel para los secuestradores? ¿Y? Si los atrapan. No, y aparte de que no los atrapan, sí, cuando los llegan a atrapar, integran la averiguación tan mal que salen. Es a propósito. Sí, claro. Sí, es que vamos en corrupción tras corrupción, sí, ¿no? Entonces, y desde origen, aquí mismo lo sabemos muy bien, ¿no? Son cuentos guajiros. ¿Quiénes han sido los principales secuestradores? Los policías federales. Es algo que las propias familias han señalado cuando les han secuestrado y cuando entran a trabajar con ellos para el rescate o para ver cómo se va a negociar y ello. ¿Qué es lo que les dicen? Espérese, mejor ni negocio. Mira, es tal banda. No, esta es la banda de tal lugar. Ah, este es comandado por el venezolano. Esto es tal. Aquí, si saben todo y si saben quién es, ¿por qué no actúan? Sí, ese es el problema. O sea, porque ellos son los que lo protegen. El secuestro aquí en Acapulco es protegido por la Policía Federal. Sí, y ya se quedó demostrado cuando en algún momento sí quisieron moverlos y resultó que un grupo de ellos eran los que estaban haciendo los secuestros. Así es, y ahí sí, o sea, cuando investigan y realmente quieren hacer las cosas, pues ellos saben dónde está todo el movimiento, ¿no? Entonces, sí, la verdad es triste y digo, yo me venía riendo sola ahorita por el camino para haberme traído para no llorar, el periódico. Para no llorar, sí, de haberme traído el periódico de ayer. Pero como dices, es cierto, da igual el de ayer, el de antier, el de hace dos meses, no sé. O sea, la situación no ha cambiado nada. Nada más, eso sí, los bolsillos de los acapulqueños, de los guerrerenses, están muy en deprimidos, crisis, ¿sí? En crisis. O sea, debiendo todo. Están anoréxicos. Todo, debiendo todo, sí. Porque no hay ventas de nada, porque anuncian programas millonarios y hasta el momento no se ha visto nada, hablan de reuniones del gobernador y de algunos miembros del gabinete con empresarios, pero yo creo que nada más con los ricos, porque con los cuates, porque los empresarios medianos, ¿no? O sea, no se ha sabido absolutamente nada de esta boca. Tienes que ser de los que aplauden, tienes que ser de los que echan porras y de los que dicen, sí, gobernador, usted lo que usted señala, no, sí estamos en paz, para que te ayuden, porque si no, no. Pero sí es obligación. Así es. Es obligación. Son nuestros empleados. Sí, y eso no lo queremos, bueno, no lo no quieren entender ellos, ¿no? No es un favor el que nos estarían haciendo, el que le estarían haciendo a los, no, es su trabajo, es su obligación buscar cómo hacer esto, cómo sacar Acapulco precisamente del hoyo en el que estamos. Y no nada más echarle la culpa, es que son las manifestaciones. No, de la violencia, no es cierto, no. Abrirlo de la violencia, a ver, díganle entonces ahora a Campas y Frián que miente. Sí. Que también ahorita ya muchos dicen, ¿a qué vino a decir esto? Bueno, lo dijo porque eso es lo que está. Y él es el encargado de la prevención del delito y él está manejando esos programas. Pero ahí y también demuestran que no lo previenen, no, ¿no? Lo prevén. ¿No? ¿Eh? Están trabajando en un sentido que pues no está dando resultado. Dicen, no, sí ya bajamos, pero no mucho. No. O sea, estamos, la media nacional son 24, un índice de 24 crímenes violentos por cada 100,000. Y en Acapulco tenemos más de 100 crímenes violentos por cada 100,000. Sí, es... O sea, es bestial. Es grave. ¿Y qué dicen? Ah, no, pero en la zona turística no pasa nada. Hace dos días, tres días, ocurrió un crimen en plena zona turística, en la zona de la Condesa. Ahí está. ¿Y qué hacen? ¿Qué hicieron? Entraron a un negocio, a un bar,
y le prendieron fuego al administrador. Ahí le prendieron fuego. Los secuestros en los hoteles que no los aceptan. Entran a los cuartos de hotel y se llevan a la gente. Fíjate, nada, no, o sea, ya no hay ninguna seguridad. Y dice Campa también en este sentido que el próximo año el presupuesto más alto para combatir el delito va a ser se lo van a dar precisamente al presidente municipal. ¿Y quién va a ser el próximo presidente municipal el que ejerza ese presupuesto? Híjole, pues además de la pregunta, simplemente si empezamos a repasar la lista de quiénes podrían o quiénes andan buscándola, pues yo no veo ninguno que tenga la capacidad como para verdaderamente sacarnos. No te patas para gallo, ¿verdad? No, a ver quién. Por parte del PRI, ¿quiénes la andan buscando? ¿Quiénes suenan? Bueno, suena Rubén Figueroa Esmuti. ¿Quién más? Suena César Flores Maldonado. Bueno, que él, él asegura que él es el mejor posicionado, que tiene la bendición del PRI nacional. Pues puede tener la bendición del PRI, pero si no tiene la bendición de los electores. Así es. Mira, a mí, ¿sabes quién me gusta? El síndico Armando Tapia. Armando Tapia. Sí, a mí se me hace una gente preparada, se me hace una persona con seriedad, pero también habría que ver, porque luego se rodean de cada personaje, que eso es lo que les afecta. Pero él va a ser diputado. Él va a buscar la diputación porque, a ver, Armando Tapia, Movimiento Ciudadano, gente de Walton. Es gente que se ha ganado todo. Sí, todo, es gente, es de trabajo. O sea, es gente de trabajo, es defensor de Walton, que luego a veces Walton no tiene. Es difícil defenderlo. Sí, difícil, ¿eh? No se puede defender. Pero tendría que ser por Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano tiene, yo creo que en este momento, dos candados. Uno, su supuesta negociación o acuerdo con el PRD de la elección pasada, donde como le dieron chance a Movimiento Ciudadano de poner su candidato, ahora tendría que sumarse al candidato del PRD, primera. La segunda, Luis Walton, a quien ha estado aventando para esa posición desde hace tiempo y se siente con todo el derecho para ello de hacerlo porque son socios, es jorrín. Entonces, yo no creo que le dieran paso a Armando Tapia. Pero yo no creo que Jorrín pueda tener, o sea, no la capacidad, es una gente preparada, sí, es un empresario. Le voy más pero a Armando no, Tapia. Yo también, sí, también le voy, ¿sí?, más a Tapia. Es más político. Así sabe es. Acordar. Sabe acordar. Sabe resolver problemas. Sí, sabe negociar, o sea. Jorrín no, Jorrín va al encontronazo. Pues, es igual como Luis Walton, a lo mejor es bueno para los negocios. Tiene una formación distinta, más social, un valor a la educación y todo, un empresario exitoso, en eso basado, y tiene bastantes recursos, no tiene problemas económicos, pero sí, yo no le veo patas para gallo, no le veo yo la capacidad suficiente como para abordar los problemas enormes que tiene Acapulco en este momento. Sí, está muy difícil, ¿no? Y ahorita con todo este pleito que se traen también a decir nuestro auditorio que vamos de un tema a otro, pero todo va ligado, ¿sí? Si se pone a analizar, todo va ligado de que la violencia, de que la renuncia de Cárdenas, de que han satanizado al PRD, que yo estoy de acuerdo que Navarrete vino a darle el tiro de gracia y esta renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas. Y todo esto se va a ver en el resultado del próximo proceso electoral, que qué bueno que las autoridades electorales nos ven, ¿eh? Porque ya dijeron, ya habíamos dicho aquí que podría no haber elecciones. Y ya dijeron sí va a haber. Luego lo dijeron. A ver, ahora sí que no estoy a competencia, pero a ver quién gana, porque si esto sigue así, puede caerse la elección. Así es. Puede caerse la elección. Y se puede caer en muchos sentidos. Uno, que efectivamente por los hechos violentos o por los terrenos que se encuentran en manos de otros grupos donde no hay gobernabilidad. O sea, no hay sigue sin haber gobernabilidad en Guerrero. O sea, ¿hay cuántos municipios en poder del crimen organizado? ¿Cuántos municipios en poder de las autodefensas? ¿Cuántos municipios verdaderamente gobiernan los alcaldes? No se permitirían la instalación de,
de casillas, o si se permite la instalación de casillas, como ocurrió ya en la pasada elección en varios lugares de Tierra Caliente, se les manda, vas a votar por fulano. Sí. Esa no es una elección democrática. Por eso hablábamos al principio de que el anuncio que va a hacer el presidente de la República hoy tiene que ser verdaderamente fuerte, tajante, y decirle, piénselo, acá, ¿no? Sí. Si no, se van a la cárcel. Y diría, no sé quién va a cerrar la puerta, pero... Exactamente. ¿Mm? O sea, tenemos que ir a la pausa. Ahorita hablamos ahorita. Específicamente de ese anuncio. Ok. Ok. Vamos a la pausa, regresamos. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Restaurante Bocana Beach Papagayo, la casa del marisco y el buen comer. Te invita a saborear las mejores especialidades en mariscos frescos, carnes rojas, sin faltar la tradicional comida mexicana. Disfruta de un atardecer único y espectacular, acompañado con los mejores tragos y los jueves, su especialidad show guerrerense. Estamos en Playa Papagayo, a un costado de la Asta Bandera. Bocana Beach Papagayo. Una mañana después de una noche de fiesta en Ciudad Deseo. ¿Qué te pasa, Gaby? ¿No te gustó? No, no es eso. Es que tengo miedo. ¿Y si quedé embarazada? No, pienses eso. Usamos condón. Sí, pero se rompió. Ahora déjenmelo todo a mí. ¡Súper píldora! Para estos imprevistos, utilicen la píldora del día siguiente. Y así se disminuye la posibilidad de un embarazo no deseado. ¡Gracias, Súper píldora! Recuerden, no es un método anticonceptivo. Solo úsenla en casos de emergencia. En el barrio Vicente Guerrero, el gobierno de Taxco hizo entrega de 15 computadoras y una aula virtual. Nuestro presidente, Salomón Majul, le damos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento también. Apoyando a más de 120 beneficiarios por año, seguimos trabajando. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. Espacio Muebles, Multiplaza Las Palmas, al interior de Walmart Diamante y sucursal Llano Largo. Paquete de descuentos a la Esmeralda, 3,600 pesos. Comedor Enzo con 4 sillas, 4,600 pesos. Entrega inmediata en mercancía de exhibición con los mejores descuentos. www.tuespaciomuebles.com.mx. ¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Como siempre, su amigo y servidor, el profesor Luis, de Mundo Astrológico Catemaco, invitándole nuevamente a que venga y nos visite. Hoy quiero decirles y quiero compartirles un caso muy especial que tuve, un caso de enfermedad, una persona con diabetes e hipertensión, pero lamentablemente esa diabetes e hipertensión no eran una cosa normal, no eran médicos, iba con los médicos y lamentablemente no tenía ningún resultado con la medicina. Nos visitó, checamos energías, checamos que había un daño. Esa persona no se curó, no, de la enfermedad, no. La enfermedad sigue porque lamentablemente el cuerpo se perjudica. Pero esa persona tiene una mejor vida, esa persona le va mejor, esa persona se siente bien. Y con los medicamentos que el médico le recitó, ella está viviendo una vida plena, una vida aceptable. Yo te invito a ti. A que si tú te sientes enfermo, estás enfermo y ves que relativamente las cosas no avanzan a mejoría, aún tomando medicamento, eso está mal. Visítame. Gran oferta en nuestra línea de vehículos comerciales Nissan. Estrena una NP300 doble cabina o Frontier 2014 con un enganche desde el 10% y con 0% de comisión por apertura. Te esperamos en tu sucursal de preferencia Nissan Costera y Nissan Cuauhtémoc. Síguenos en Facebook, Autos Nissan Acapulco. Somos una agencia Pro Shop. Promociones de Nissan, incluye pagos especiales. Aplica durante el mes de octubre. Sujeto a aprobación de crédito. CAT 15.63%. Más de 1,400 obras en 2 años. Acapulco puede. Gobierno municipal. Estás viendo Siga Televisión,
Tu canal, mi canal. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en Guerrero en Vivo. Entonces, se espera la presentación por parte del presidente de este anuncio categórico de lo que han cantado o han anunciado será otra reforma. Otra reforma que ahora irá, dicen, por la legalidad, que va a combatir la corrupción, que va a combatir las malas prácticas de los funcionarios, de las corporaciones policíacas, y que va a ser la solución para todos nuestros problemas. O sea, nada de esto existía, por eso es un desgarriate México. Lástima que ya el verde está acabando con los circos de a de veras, ¿no? Porque esto es otro, okay. Y no sé de cuántas pistas. Yo creo que todo lo están haciendo para volver a la época del carro completo. Sí. Sí, pero no creo, o sea, sí estamos de acuerdo que hay muchas cosas mal, por ejemplo, volviendo al caso del PRD. ¿El PRD? El hecho de la renuncia de Cuauhtémoc. No, le está en toda. Que, y es que ya no, nada, o sea, no nada más Cuauhtémoc, ¿sí? No, han salido de todos sus dirigentes nacionales prácticamente. Todos han renunciado. Todos los que empezaron con este movimiento, en donde cuando Jorge de la Vega Domínguez hace 25 años era el presidente del PRI nacional. Y ¿sí? Le cerró el paso a la corriente renovadora. Ah, exactamente. Ellos eran parte de la corriente renovadora. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, el propio Peje, sí, Andrés Manuel desde López Tabasco, Obrador. Pero ya estaba en este andar. No, ya, y ya, sí. Ya había tenido. Y había sido presidente del. No, le impidieron llegar a la presidencia del Comité Directivo Estatal del Así PRI. Así es, sí. Y ya había tenido cargos pequeños, ¿sí?, dentro del gabinete, pero en donde sobresalía, ¿eh? ¿Sí? Mira, hay que reconocer, yo hay cosas en las que no estoy de acuerdo con ellos, sí, ni con el propio Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Pero pero no, hay que reconocerles ni el collar que gusta, me todo, bebe. Todo el pero es muy divertido. Así es divertido, ¿no? Pero intolerante. Sí. No acepta los cuestionamientos de la prensa. Ay, ni los del mismo, yo no. Siempre lo he visto hablando solo, pero bueno, digo, yo también hablo sola, de repente me regaño frente al espejo y digo, no es posible, mi misma, ¿no? Sí, entonces, todo, o sea, esta parte muy importante del PRD, que fue el Frente Cardenista, que además está fuera, sí, ¿no? Está fuera. Pero ¿por qué está fuera, Pati? Porque ya no les gustó, porque verdaderamente se sentían indignados del camino que llevaba el PRD, o porque no los tomaron en cuenta. Mira, yo creo que fueron varias cosas, ¿no? O sea, fueron varias cosas. Digo, sus argumentos sí son ciertos y válidos, pero también hay cosas de fondo. Sí, claro. Y mira, y es la lucha por el poder, ¿sí? ¿Sí? Y se habla de que el poder lo tomaron los verdaderos comunistas, pero yo no creo que Carlos Navarrete, que Jesús Zambrano, el anterior a Zambrano, se me fue el nombre, que también sí, se llama sí, Jesús. El otro Jesús. El otro Jesús Ortega, exactamente. Ortega, el de Morza. Mira, todos ellos, o sea, Pablo Gómez, digo, y hablando. O sea, han tomado el poder, ¿para qué? O sea, auténticos comunistas o de una ideología. Bueno, el propio Graco Ramírez. O sea, Graco, qué decepción en Morelos. Ha resultado peor que sus antecesores. Así es. Sí, entonces, y digo, y son gente que han estado pues en el movimiento, pero no les ha dado la verdad absoluta, o sea. Han vendido al PRD. Sí. Sí, se ha afectado totalmente, ¿no? O sea, mucha gente de gran valor y todo han estado ahí y ahorita están pues minimizados, están fuera. Yo creo que el ingeniero Cárdenas hizo bien en decirles adiós, pero está preparando una alianza, ¿no?
Yo creo que sí. Desde un principio, desde la campaña del presidente Peña Nieto, lo vi ahí, lo cual también es válido, ¿no? Pero a lo que voy es de que no por el hecho de que estos personajes, de que estén ahora sí que minimizando el trabajo de lo que es la oposición, yo no puedo hablar de una izquierda total, no, o sea, no. Es una composición de fuerzas y así punto, es. ¿No? Donde, o sea, se han puesto la etiqueta, pero sí, no han demostrado una identidad auténtica con los valores de izquierda. No. Para eso Valentín Campa, sí, todos ellos que ya... Y la muestra está en las encuestas, los estudios de opinión que se hacen. La gente no los identifica al PRD como un partido de izquierda. No, y ningún partido, no. Porque luego a veces hasta el propio PRI dice que es de izquierda. Así, bueno, pues sigue perteneciendo a la Internacional Socialista. Socialista, sí. Y van a Cuba y el presidente... Y se exhiben como unos socialistas de hueso color, por favor, no es cierto. Y tiene muy buena relación con Castro. En su declaración de principios lo cambiaron, sí. Se definieron como un partido de centro, centro democrático, algo así, pero ajá. El caso es el mismo. Cuando era un partido de socialista, ¿no? Así la gente identifica más, que yo tampoco lo entiendo por qué, a un partido de izquierda, a Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. No entiendo por qué la gente ubica como que es más un partido de izquierda a los naranjas, no entiendo. No, ni yo. Pero así lo ubican. Por la opinión pública, digo, es muy fácilmente manejable la opinión pública, pero es son de las cosas curiosas. Sí, es que ellos, o sea, supuestamente su bandera era de izquierda, pero no hay un verdadero partido de izquierda. Y menos que un PRD, que yo creo que es lo que ha perdido, porque ha perdido tanto este año. Este año es cuando ha perdido casi todo lo que tenía el PRD. Ha sido, en primer lugar, por la lana que negoció, por los acuerdos, para permitir el Pacto por México. Pues sí. Todas las reformas. A todas se bajaron los pantalones y se pusieron como chivito en precipicio. Sí, presidente, lo que usted diga. Que ahí te va otro pedacito. Sí, usted, lo que usted mande. En la única que se pusieron en resistencia fue en la energética. Pero en una resistencia sui generis, porque evadieron discusiones, porque se hicieron hacia otro lado, abandonaron, y se salían. O sea, qué conveniente cuando se votaban, en protesta nos salimos. No, cabrón, tienes que ponerte a discutir e impedir que se apruebe. No, ellos se salían y se aprobaba. Así es. Sí. Igual los panistas, o sea, bueno, pero el panismo también siempre ha ido nada más por la derecha, según ellos, ¿no? Sí. Golpean con la izquierda y cobran con la derecha. Cobran ¿cómo con la va derecha, eso? Sí, más bueno, o menos, pero sí. Volviendo a esto, yo creo que hay una crisis de partido impresionante, de partidos, ¿eh? De partidos todos. De todos están. Ya lo decía tu informante, aquel que asume la cabeza, le pegan, ¿eh? O sea, sí. Que ni crea el PRI que se está beneficiando con esto. No, claro que no. No, al contrario, o sea, yo creo que ahorita esto les va a dar la oportunidad para realmente ver quiénes pueden ser los candidatos y que realmente se investigue, ¿no? Además, mira, si lo que anuncia. ¿Qué hacen? Si sabemos todos de qué. Pero si anuncia el presidente hoy, digo, ese anuncio espectacular, que espero que no vaya a ser una jalada más. Es decir, ya vendí mi casa. No. Ya vendí la Casa Blanca, ahora voy por la Rosada, dice, como la de Argentina, ¿no? Sí. Bueno, es que la Casa Blanca debe tener un significado, ¿no? Claro. De la Casa Blanca, ¿se quieren ir a Washington o qué? Dale. Pues al menos business sí han de tener por allá. Ah, sí, yo creo que sí. Pero mira, volviendo a esto, o sea, se tienen que poner las pilas todos los partidos, sí, y el presidente también, y dar un anuncio espectacular, pero que se cumpla, y si no, que se vaya. Así es, si no se va, lo van a sacar, el país no está para no, ya, 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 ya estamos, te digo, ya acá ya no nos colgamos del árbol, porque de plano, o sea, no les vamos a dar gusto, ¿no? Sí, así es, ¿eh? Pero ya no lo están chiflando.
¿Ya? Y no son los partidos políticos, es del máster que tenemos que ir a la pausa. Bueno, ni modo, y hay que hacerle caso porque si no nos corta. No, imagínese. Vamos a la pausa, regresamos. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Clínica de Obesidad del Dr. Javid Curiguinto. Alta especialidad, técnica europea, cirugía de obesidad bypass y manga gástrica. Tratamiento quirúrgico de la diabetes. Cita 486-6141. Urgencias 140-77. Hospital de Especialidades Santa Lucía. El gobierno de Taxco se comprometió con la pavimentación de la calle Francisco Ruiz Macié, del barrio de Agua Blanca, con 420 metros cuadrados. Empedró la calle Francisco Ruiz Macié, beneficia a todos los vecinos. La más sincera gracias al señor presidente. Beneficiando a más de 700 habitantes. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Laboratorios Unidos por la Salud. Contamos con más de 35 años de experiencia. Tenemos la más alta tecnología. Contamos con más de 5.000 estudios especializados, análisis clínicos automatizados, resonancia magnética, tomografía computarizada, pruebas genéticas, entre otros. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc 135, frente a Sears. Laboratorios Unidos por la Salud. Compromiso de calidad con su salud a tu alcance. Ya, por favor, dime qué tienes. Deja de llorar, por favor, ya te di de comer. ¿Y ahora qué película vamos a ver? No sé, la que tú quieras ver. Pero te tocan las palomitas, ¿eh? Órale, va que va. Ay, no, ¿por qué lloras? Son las 3 de la mañana, tengo que ir a trabajar. Por favor, deja de llorar. ¡Qué buena fiesta! Si hubiera sido más responsable, estaría disfrutando de mi juventud. Usar condón te puede cambiar la vida. Secretaría de Salud del Estado. Guerrero cumple. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda: evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no acudas a lugares concurridos. Gobierno del Estado de Guerrero. CPI te ofrece calidad de vida. Si tienes dolor de cuello, hombros, espalda, cadera, rodillas, esguince o torceduras, ven y conoce nuestras terapias alternativas. Te esperamos en el edificio Trébol, calle Cristóbal Colón, atrás de Galerías Acapulco, al teléfono 249-2531. CPI, calidad de vida. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Estamos de regreso con ustedes y bueno, está bien, ya no lo hicimos al principio, pero vamos a hacer ahorita el recorrido por las primeras planas. No van a ser las de ayer, como el periódico que se trajo Patricia. Pero no dices que es lo mismo. Pues es lo mismo, pero para hacer énfasis en que siguen sin atender lo mismo. Pues sí, ¿verdad? Es ¿sí? que esas ya son cadenas de mentiras, de amarguras. De... O sea, a 2 meses, como dice ahí el sur, vamos viendo, a 2 meses de los hechos de Iguala, de que... ¿Y qué es un mes de que rindió protesta sí. Ortega como gobernador? Sí. Que en su toma de protesta dijo que iba a pugnar y que su prioridad era... No lo ha logrado, pero ayer presentó un plan donde dice que sí lo va a hacer.
un plan que la verdad lo presentó, salió corriendo. Salió corriendo. ¿Sí? Y ni siquiera dice, esta boca es mía. Señor. Ay, me pareció una estrategia fuera de lugar. Digo, es válida, lo sabemos nosotros, es válida en determinados momentos cuando un político, un mandatario, da un anuncio y para no aceptar cuestionamientos, digo, uno como equipo de prensa a veces lo dice, ¿sabes qué? En chinga te sales, ¿eh? Porque si te empiezan a agarrar y empiezas a responder, te van a dar una revolcada. Entonces agarras y te sales, en friega. Pero era la presentación de su plan de gobierno, que un plan de gobierno para, ¿qué le quedan? ¿Nueve meses? Mira, 9 meses con un presupuesto de. Ah, yo pensé que ya con una panza, un parto normal, pues sí, porque me lo hiciste así muy, muy, muy. Dije, bueno, a ver. O sea. Dime, ya me voy a portar seria. ¿El presupuesto de este año? Uh-huh. Se acabó y ya está etiquetado. No tiene para dónde meter mano. O sea, ya se lo llevó Aguirre, ¿quieres decir? Así es. Okay. Y lo dijeron. ¿Sí? El secretario general de gobierno, el día de ayer, en una sesión con este grupo Caca, perdón, grupo Aca, con el grupo Aca, dijo, nos dejaron las arcas vacías. Sí, ahí sí, efectivamente. Ahí está. Y yo no sé a qué horas van a empezar a emprender acciones en contra. Sí, es cierto. Y toda esa danza de millones y todo que han anunciado los diversos secretarios, ¿cuándo va a llegar? Porque Campa dice que el presupuesto más alto para combatir la violencia en Acapulco va a ser el próximo año. Así es. Lo decíamos hace rato, que todavía no sabemos. Y ya lo habían dicho eso el año pasado. Exactamente, el año pasado. Entonces, o sea, van alargando y no pasa nada. Esta danza de millones de que dicen que van a dar para pues es que ya no sé ni cómo decirle, pues, transformar el Estado. No, ¿o como le he llamado el para restablecer el entramado social. Pues me enreda más, pero sí. ¿Dónde están? Pues se la han pasado. Llámese como se llame. Parquecitos, placitas y cosas así, y dices, ¿y el beneficio? O sea, ¿eso les llevó empleo a la gente? Porque es lo que se necesita, empleo. Sí. Él lo dijo. Se necesita empleo y por eso estamos preocupados porque la temporada turística salga bien. Ah, bueno. Y todos esos millones de pesos que se están llevando para hacer parquecitos, esto y lo otro, ¿están dando empleo? ¿Están trabajando con los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar, no tienen oportunidad de trabajo y son los que está agarrando el crimen organizado en sus filas? No, y no van a agarrar el pico y la pala, por Dios. No. O sea, la verdad no. Esa, o sea, solamente vida. Para, o sea, eso. Esa es alternativa. Pues no, y solamente la gente de campo, la gente que está acostumbrada, y ya sí. Ni ellos quieren de repente tampoco, agarrar el pico igual, y la pala. O sea, no es lo mismo, a ver, agarra el pico y pala y te vienes a una carretera, o mejor en tu tierra, te doy tanta lana, te doy esto, te doy lo otro, y nada más cuídame este cultivo, por favor. Ah, perfecto, aquí me quedo. ¿De marihuana o de qué? De lo sí, que sea, sí, de ¿no? lo que sea, marihuana, amapola. Sí, bueno, ya, vamos con eso. No hay absolutamente nada, no vemos nada. Anuncian un programa espectacular, sensacional para atraer el turismo. Que arranca el 3 o 5 de diciembre. Sí, pero primero vamos a hacer los talleres. ¿Talleres de qué? Pues que para que sepan cómo bajar recursos o para que las cosas salgan bien, o sea. A ver, ¿cómo bajar recursos? A ver. Cosas que es que yo no entiendo. ¿Cómo vas a bajar? O sea, yo sé bajar pues recursos. Baja los malditos recursos, dáselos. Pero no los va a bajar uno los recursos. Pues o sea, no. Bueno, eso a los hackers si se lo llevaran a su casa. No creo que lo repartan, ¿no? La única forma que yo le veo que llegue el recurso es precisamente que llegue el turismo, que vaya, que consuma, que se hospede. No, y dicen que les va a haber recursos, son los programas, y para eso van a hacer estos talleres que va a haber antes. O sea, ¿te van a enseñar cómo robarte el dinero? No, se supone para que ser, como está muy golpeado el sector de prestación de servicios turísticos, pues hay que inyectarle recursos primero, para que se shineen, Julián, que bonitos, para que está Julián. Tengan que ofrecer. Y entonces ya estén listos para la temporada. ¿Pero para qué los talleres? O sea, ya arranquen. No me digan que no tienen un padrón. Con razón, yo leí dos veces ese mismo párrafo y no le entendí.
Dije, ¿estoy muy bruta el día de hoy o ¿para qué? No, es que piensan que somos muy brutos. Sí, ¿verdad? Sí, sí nos están tratando como o sea, retrasados mentales. Claudia Ruiz Salinas, o Macié, como le gusta ponerse. Es de acuerdo a lo que le convenga, sí, ¿no? Ajá. Diciendo de que, y por eso hicimos una campaña extraordinaria. ¿Y dónde está? Para rescatar el puente del 20 de noviembre y se tuviera la ocupación que se tiene. ¿Perdón? Pues si tuvimos un fin de semana largo del 20 de noviembre del arrastre. Como del 25% de la ocupación y eso me estoy yendo arriba, ¿eh? ¿Cuál campaña? Que una campaña agresiva que se puso de emergencia. ¿Cuál fue su campaña agresiva? Me había preguntado que de cuál fumó, pues, qué tomó. Canceló todos los eventos que había cerca, todos se cancelaron. ¿Cuál fue la campaña? Bueno, mira, eso de los avioncitos, lo mejor es que lo cancelaran, no se fuera a caer un avión y peor tantito, ¿no? Así es. Les iban a poner agua en lugar de gasavión. Las tocadas. Sí. Ah, los recoditos, ¿verdad? Sí. Mira, es que te digo, no hacen absolutamente nada. Yo no he visto absolutamente nada que se haga. Y la verdad le pedimos al turismo que venga, que el propio acapulqueño que vaya. Pero también, o sea, aquí el dinero se mueve todo alrededor del turismo. Realmente la gente que trabaja en el gobierno estatal, federal, municipal, es mínima en todo el estado. Comparado con el turismo, sí, ¿no? Que llega, todos. Pero pues vayan y visítenos allá Gloria del Mar Barravieja, aprovechan. Hay no, como sí. Que no quiere la cosa. Hay como que no quiere la cosa ya que pero y dicen que se reúnen con empresarios y repito, a nosotros nunca nos han convocado. A lo mejor nos ven demasiado pequeños, no somos de la estatura de su vida, ¿no? Pues eso es lo malo, que tasan, quién sabe cómo, de base a sus intereses políticos, en base a los que se va, a ver, a los que me van a aplaudir y los que me pueden ayudar para la próxima elección, ¿no? Porque por eso se van moviendo. Lo peor de todo es de que no veo que verdaderamente se movieran aquellos que tienen interés en ascender a un puesto, en lograr un hueso de esos que les encanta roer. Dice mi mamá que son huesos con mucha carne. Sí, pero ni siquiera por eso se ponen a trabajar. No. Póngase a chambear con la gente. ¿Tú crees que Claudia podría ser candidata? No le veo. ¿Por qué? No le veo ni ganas. Pues, ¿y cuántas veces ha venido a Guerrero? Bueno, es que además camina como si tuviera flojera todos los días. Pues sí, además yo creo que le da asco pisar Guerrero, saludar a la gente. Digo, sí. Hay una leyenda negra de que su papá, cada vez de que saludaba a alguien muy humilde, se lavaba las manos o pedía una toallita con alcohol. Yo no lo vi nunca. No, el que lo hace, Ernesto Rodríguez Escalona. Ah, bueno, él sí. ¿Y a quién más viste? Y a la esposa de José Francisco. Ay, bueno, doña Fernanda Riverol. No, por Dios. Sí, por favor, ni se me acerque. Además, mira, digo, yo a mí me caía muy bien Ruiz Maciú, la verdad, y digo, no voy a hablar mal de él porque no está aquí para defenderse, pero creo que se rodeó también de gente muy nefasta, incluyendo la propia esposa, con todo respeto, con todo respeto, ella, no éramos de la estatura de su vida los guerrerenses, no, ella vivía en otro planeta. Y Claudia nunca ha vivido en Guerrero. Ay, toda ahora hiciste vida. La voz de... Por eso te besuquean las meseras de ahí del Vipse. Por eso, digo, Claudia no ha hecho su vida en Guerrero. No. No estudió en Guerrero. No es de Guerrero. Ella es nacida en el DF. Ajá. Y no tiene ningún interés en venirse a Guerrero. Claro, y podría no haber nacido en Guerrero, pero por el hecho de su padre ser guerrerense, podría ser. Y además, mucha gente no ha nacido en Guerrero, mucha gente no ha nacido en Acapulco. Y adoran Acapulco. Así es. Y trabajan por Acapulco. Ahí están los Camil, o sea, ahí está don Jaime Camil, que es más guapo el papá que el hijo. a propósito. Y siempre que pueden, ayudan y hacen hospitales y, o sea, digo, llevan un interés, también le dan otros negocios, pero no va de agrapa como muchos, ¿no? Sí, no nada más se llevan. Sí, también dan. Eso también es lo malo, los que han estado como gobernantes aquí, la mayoría ha sido nada más para llevarse, vénganos, y hacen sus casas en otros lados para que aquí no los vean.
Sí, y Jaime Camil nunca ha sido ni candidato a nada, nada más a donar hospitales, todo, o sea, la generosidad que se le da, ¿no? Y te digo, y sí, hace muchos negocios y le dan otros, sí. y al ejército le vendía, creo que hasta los botones y todo eso. Pero siempre ha querido mucho Acapulco y siempre ha estado al pendiente, cosa que muchos políticos, ¿no? Así es. Tenemos que ir a la pausa. Ya nos están chiflando otra vez. Ya nos están chiflando otra vez. Vamos a la pausa, pues, y a ver si ya terminamos el repaso por los periódicos. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Clínica de Belleza Integral Lipo Renace te ofrece lo más avanzado y novedoso en cirugía estética, implantes de mama, liposucción, abdominoplastía, lipectomía, implantes de glúteo, modelado de pierna, rinoplastía. Logra la belleza total. Interior Torre Médica Santa Lucía, tercer piso, consultorio 301. Citas al 189-1153. ¿Te diagnosticaron diabetes? No te preocupes, ocúpate, hay que ocuparse. Ven con nosotros y evita amputaciones. Nuestro objetivo es que no pierdas tus pies. Clínica del pie diabético y gastroenterología. Contamos con cirugía laparoscópica, atendidos por el especialista Carlos López Hernández, altamente capacitado en atención y prevención del pie diabético. El gobierno de Taxco realizó la pavimentación de más de 300 metros lineales en la calle de Las Rosas, en la comunidad de El Fraile. Realizó esta calle, estamos muy agradecidos con el presidente. La calle se nombra la calle de Las Rosas, beneficiando a más de 460 habitantes de esta comunidad. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. Laboratorios Unidos por la Salud. Contamos con más de 35 años de experiencia. Tenemos la más alta tecnología. Contamos con más de 5,000 estudios especializados, análisis clínicos automatizados, resonancia magnética, tomografía computarizada, pruebas genéticas, entre otros. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc 135, frente a Sears. Laboratorios Unidos por la Salud. Compromiso de calidad con su salud a tu alcance. La Secretaría de Salud del Estado te recomienda redoblar medidas para evitar picaduras de alacrán. Coloca un cerco de material liso alrededor de tu casa. Esto impedirá que los alacranes escalen por las paredes y entren a tu hogar. Rellena grietas y agujeros y pinta las paredes con colores claros. Separa las camas de las paredes y usa pabellones para protegerte. Sacude la ropa de cama y de vestir. Revisa tu calzado y no camines descalzo. Si te pica un alacrán, acude de inmediato a tu unidad de salud. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud. Más de 1,400 obras en 2 años. Acapulco puede. Gobierno Municipal. Gran oferta en nuestra línea de vehículos comerciales Nissan. Estrena una NP300 doble cabina o Frontier 2014 con un enganche desde el 10% y con 0% de comisión por apertura. Te esperamos en tu sucursal de preferencia, Nissan Costera y Nissan Cuauhtémoc. Síguenos en Facebook, Autos Nissan Acapulco. Somos una agencia Pro Shop. Promociones de Nissan, incluye pagos especiales. Aplica durante el mes de octubre. Sujeto a aprobación de crédito. CAT 15.63%. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Estamos de regreso y me reviento rápido a las primeras planas y si hay algo importante hacemos la pausa, pero está muy bueno el comentario que hay que hacer sobre este Armando jaguar, Ríos Peter. Sobre el jaguar. El sur ya lo vimos, la jornada de Guerrero, el bloqueo de 7 horas de la autopista y la vía federal, en fin, nada más hubo amague por parte de fuerzas federales de que llegaron muchas al aeropuerto capitalino, pero en eso quedó todo. No, y ve las imágenes de Cocula, de Iguala, de todo, y claro. Se ve impresionante, yo me siento así como en una película
de acción. De, ¿sí? ¿Te acuerdas? Hay una película de los federales muy buena que sale puro guapo, con un buen cuerpo, pero no pasa nada, no igual pasa que nada. Aquí. Así es, nada sí. Más es la pantomima. El Sol de Acapulco también se va con esa imagen y ahí, incluso el Sol de Acapulco, ahí vemos, reproducen lo que ocurría en cada uno de estos lugares, en la carretera en Chilpancingo, en Iguala, en Costa Grande y en Costa Chica, cerradas a la circulación el día de ayer por 7 sí. horas. Enfoque señala bloqueo de 7 horas en la autopista del Sol, también ahí está, y la presentación de Rogelio Ortega, un plan de gobierno de 10 meses. No, ya se le fueron los 10 meses, ya nomás le van a quedar 9. Ya te maneras, dije no que no va a hacer nada. Nada. El Universal, buscan en Guerrero a 200 desaparecidos más. Aquí estamos tomando en cuenta no nada más los 43 de Iguala, están y los 13, 17 de Cocula. No, y 30, de 30 de también, la escuela Justo 30, Sierra. Son sino todos más, ya están llegando de otros lugares de la República a buscar por todas las fosas que se están descubriendo precisamente. Así es. Es lo, o sea, resulta que es. No, pues yo creo que nos van a tener que sacar sangre a todos para hacer los exámenes del ADN, ¿no? ¿Quién no tiene desaparecido? Pues sí. ¿Eh? Claro. Reforma, revelan secuestro masivo en Cocula, lo que ya les habíamos platicado, este asunto que él denuncia y da a la luz la televisión francesa. Milenio, Peña, ante la consternación, actitud positiva. Me suena como a sátira. Totalmente, o sea, a burla. Sí, o sea, ¿cómo? No se puede. Esa o sea, no puedes estar llorando a un hijo, a un esposo. Pero hay que tener una actitud positiva. Y te puedes estar riendo. Bueno, a lo mejor sí se querían deshacer de él, igual y sí, ¿no? ¿Por qué no? Pues sí, pero no creo, ¿verdad? La Jornada también se va por eso, dice, insta Peña a ser propositivos ante hechos dolorosos. ¿Cómo podemos ser propositivos ante los hechos dolorosos? No, pues no. O sea, primero se tiene que cumplir y el gobierno tiene que cumplir, no tiene que ser propositivo, tiene que cumplir con su responsabilidad. Sí, yo voy de acuerdo que con el tiempo vas logrando sanar las heridas. Pero eso no es obligación del todo. Eso no es una posición de gobierno. Claro que no, o sea… El gobierno tiene, número uno, encontrar a los culpables, los responsables. Meter a la cárcel así a es. Todos. Yo hasta el la número fecha, dos, brindar seguridad para que ya no sigan ocurriendo estas cosas. Que se supone que es el anuncio así hoy es. De a mediodía, no sé a qué horas con bombo y platillo lo van a anunciar. Pero más que nada, o sea, se tienen que poner a trabajar y hacer las cosas y cumplirlas, ¿no? Sí. Eso yo siento no que ese es todo lo que les pedimos. Que cumplan y así ya, y aunque a nosotros nos toque comer pescado, pues todos los meses que nos quedan, comeremos pescado, ¿sí? O comeremos arroz, comeremos frijoles, pero que arroz, trabajen. Y que soy el pobre, como decía mi abuela, nada más con sal, tantita pues, sal. Ajá, pues, sí. No, y ya sales, dicen… Ay, se me fue la palabra ahorita. Es que estoy viendo esto. Esto, ya nos vamos. Ya, el último, Excelsior dice, perredistas amagan con desbandada. Bueno, pues ya se están yendo, ¿desde cuándo? En fin, unos necesarios, otros no tanto, pero de que le dan un en toda la… Sí, de eso se trataba, PRD, ¿no? Sí, le están dando. De eso se trataba. A ver, ¿qué dice ya Armando Ríos Peter? Mira, Armando Ríos Peter, tú te ríes de que traje el periódico de ayer, pero yo creo que fue así como una… Era, sí, así es. Sí. Dice, promueve Ríos Peter turismo médico en beneficio de Guerrero. ¿What? Pues sí, digo, los turistas vienen a pasear o a enfermarse, para empezar. Dice, considerando el potencial que tiene el país en ese sector, el senador Armando Ríos Peter propuso expedir la Ley General de Turismo Médico, con el objeto de que se establezcan las bases de una nueva política en México que promueva a nivel internacional servicios de salud a turistas como actividad estratégica. ¿What? Sí, así como lo oyes. O sea, médico. Y por eso yo pregunto. A nivel internacional que se digo, yo voy de acuerdo, todos los enfermos del corazón se pueden venir a vivir a Acapulco, claro. A orilla del sí, mar. Sí, porque pues, les conviene, sí, pero pues, sí. En el primer asalto les va a dar un infarto. Eso sí, pues yo le estoy ofreciendo la playa y tú sales con… Pero yo no, la verdad ¿cómo no… ¿Cómo va? De nada sirve una ley así si a final de cuentas no se dan las bases. Pero además no fue el único loco, ¿eh? Dice que pues esta propuesta muchos. De Armando Ríos Peter impulsa… 200 y cacho, ¿no? En el Senado. Son 27 senadores y senadoras. Está acompañado de 27 senadores y senadoras más, dice…
señala que para crear la Ley General de Turismo Médico se debe reformar la Ley General de Turismo y la Ley General de Salud, hasta la voz se me fue. O sea, más aparato gubernamental, más dinero que se va en es movimientos que tontos. Se les va el presupuesto, o sea, en eso. Sergio y luego aplaude Salmerón. El anuncio de Claudia Ruiz. Espérate, para terminar con mi periódico de ayer, aplaude el anuncio de Claudia Ruiz Massieu y que Claudia Ruiz Massieu también está de acuerdo con lo del turismo médico. Ajá. Ay, qué bonita familia. yo no entiendo nada. Vengan a pasear, no a enfermarse. Digo. Así es, digo, porque si no, a final de cuentas, mira, Sergio Salmerón lo dijo. Cuando se le dijo, oiga, ¿no más están haciendo estrategias para el turismo doméstico? Dice, el turismo internacional no va a venir en tanto la situación de seguridad no se arregle. Así, tan tan. Mientras no se arregle la situación de seguridad, no va a venir el turista extranjero. Pero a ver, los gringos también están bien locos. Ve cuántos muertos llevan ahorita en Los Ángeles. Sí, por eso se salen de ahí. Pero pues no se van a venir a México. O sea, mataron a una persona de color. Y ellos después han todo lo que se hecho, desató. Y a ver, y nadie les dice nada. Y es gente de color contra policías. Sí, así está prácticamente, ¿sí? Digo, y tan guapos que son los morentes, no la están chiflando otra vez. Híjole, mano, ya. ¿Y ya nos tenemos que ir? ¿Ya? Sí. Vayan a Gloria del Mar a Barra Vieja, por favor. Ya nada más terminamos. Ojalá que no sea esto del turismo médico en la dinámica que decíamos. Ya vino el turismo religioso. Tuvimos a los cristianos y a los católicos. Y rezan y rezan y rezan y las muertes no paran. Ahora están queriendo que venga el turismo médico. Al rato no vayan a proponer que venga el turismo funerario, porque quiere decir que ya valimos sombrilla. No, imagínate. Las cajas. No, hombre. Las funerarias son las únicas que realmente tienen la chamba segura, ¿eh? Pero de veras, un compañero que era mecánico puso una funeraria, resolvió sus problemas. Uy, le estamos regando nosotros. Sí. Pati, gracias. Gracias. Pásenla bien. Buen día. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. I just wanted you to know.
ya estamos de... Muy buenos días, ya estamos aquí en tu programa favorito, que siga la mañana. Híjole, ya me equivoqué al principio, pero no pasa nada. Hoy ya estamos 26... de regreso cuando todavía no iniciamos. 26 de noviembre. Es jueves de humor, Kaori. Por no eso, te por eso, porque es jueves de humor. No te preocupes, hay que reírse de toro, hay que reírse de toro. Desde luego, y bueno, ahora sí. Ya corregido y aumentado, da los buenos días, por favor, a la gente Muy que está allá en casita, días. Venga. Bienvenidos a tu programa favorito, que siga la mañana. Yo soy Kaori Silvar y tengo el gusto de estar aquí contigo y de darte una sonrisa también y pasarte la buena vibra de hoy, que es, son las 11 con 5 minutos, me imagino. Ahorita voy a traer mi reloj para checarlo bien. Las 11 con 2 o 3 minutitos, con, definitivamente. 11 con 5, me acaban de indicar que sí, son 11 con 5. Sí, porque el video que pasaron antes se llevó como 2 minutitos. Pero bueno, también un saludo a nuestro querido amigo José Luis Méndez, que estuvo ya dándole lo mejor de la información ahí antes de nosotros aquí en Siga la Mañana. Desde luego, así es que usted lo puede ver todas las mañanas, tempranito, tempranito, y hasta las 11, de 10 a 11 ¿no? de la mañana. Así es. Y después tener... nosotros entramos al aire de 11 a 1 de la tarde para llevarle lo mejor de lo mejor. Claro que sí, ¿sí de no? 10 a 11, Guerrero en vivo, toda la información Eso. De aquí, del puerto de Acapulco y de Guerrero. Y posteriormente de 11 a 1 de la tarde, que siga la mañana. Eso. El buen humor, la diversión, los invitados especiales, es. La música, bueno, en fin, cápsulas. De todo. Y hoy creo que no nos vamos a quedar atrás. Hoy también hay recomendaciones. Hoy vamos a hablar para de ver, tono y recomendaciones. Para ver a también. Dónde vamos Exacto. a ir saliendo del programa, ¿eh? Porque Así ya es. Mi pancita ya anda diciendo, ya, ¿dónde andas, Pozole? ¿Dónde andas? ¿Tan pronto? Bueno. Apenas estás empezando las actividades y ya tienes hambre, mi querida Kaori. Bueno, no tengo hambre, pues ya. Ahí está. Señores, vamos a recomendarles algunos lugares en un momento más, desde luego. Pero sí, es jueves de humor, jueves de reír y sobre todo jueves pozolero. Así es que agárrese a la familia, váyase a divertir, relájese, desestrésese y bueno, échele usted ganitas porque la vida es maravillosa, la salud es lo importante y sobre todo el estar bien con uno y con los demás es lo mejor, ¿sí o no? Claro que sí, el estar bien con uno mismo y con todas las personas que te rodean también es mira, lo más importante. Mira, ¿qué hasta pasó? Las piernas bailan solas, mira. Chicharrón, hasta chicharrón. Las piernas nomás oyen esa música y solita empiezan a bailar, mira. La yo pista no estoy, es tuya. Yo no estoy moviendo nada, mira, yo no estoy moviendo nada. Está moviendo las piernas. O sea, estás presumiendo que puedes mover la pura caderita, ¿verdad? Qué bien, Charlie. A ver, se te a ver, da, venga, se venga, te venga, da. Venga, venga. Venga, no, báilele, pues. Kaori, báilele, Kaori. ¡Sale! ¡Ay, ya! Oye, me gusta porque las damitas son más delicadas, ¿verdad? Para bailar, de veras. Como que no me toque, no me toque nada. Gracias, gracias. Tú también bailaste muy bien. Nosotros los hombres somos más así como que más, más machines, más machines. ¿Ah, si eres machín? No. Para toda la gente allá en casita, para las mujeres que se acaban de levantar, ahora sí ya tienen una sonrisa, ya van a empezar el día al 100% y nunca se les va a olvidar tu imagen, Charlie, ¿eh? Eso que ni qué. No, porque pues bailas muy bien, estás bien guapo, presentable, Ay, un gran ¿qué te tomas, porte. Kaori? Algo quiere, Kaori. No, no, hoy. No, para...